Ya, y un momento. ¿Qué pasan estas cosas por la recoña? Pensé. Ah. Ahí era. Ay, tremendo lag que me da. Lag. Ya. Pues bueno, ya como saben, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a la parte final de esta serie de Golden Sun, que ya vamos a terminar la primera entrega. Y quién sabe si voy a jugar la segunda, porque como dije anteriormente, de la segunda entrega no sé tanto. Pero sí, espera que sí la juegue. Pero van a tener que joderse porque en cierto punto voy a ver guías, porque no me sé todo del segundo Golden Sun, no me sé todo de memoria. Así que bueno, si hago una serie del 2, pues van a tener que ser pacientes con ellos en momentos que yo vea guías. Vale, pues vamos ya. Claro, como si yo recordara las cosas. Cállate. Además, no recuerdo todos los. Todos los que son los Dijins del segundo, sus invocaciones, sí, porque aquí, ahora en el 2 las invocaciones, hay invocaciones que hay que encontrarlas en zonas, ¿no? Del mapa. Para aprender esas invocaciones. Ya, basta de tanta charla, empecemos de una vez el juego. Esperen que ya estoy teniendo problemas. ¡Ah! No, no, mira, se me ve el navegador ahí. Soy subnormal. Ya empezamos el juego. A ver dónde está. Uy, uy, es que no vieron nada ustedes. Ustedes no vieron nada. ¿Ah? Ok, ya, le paro a hacer el tonto. Esperen que se. Sí, lo bueno. Aquí está. Venga, bien los. Ya, ahora sí. Déjense, si me tocó todo. Sí, ya. Claro, pensé que el. Se ve todo porque había desconfigurado la configuración de los controles. Listo. Y ahí está, paro de menú. Ven. Ya estamos en la cima. Ahora solo quedaría saltar ahí y llegar a ya, bueno, en la parte de la cima. Ya saltar ahí y ir a la cima del faro. Así que vamos de una vez. A ver qué nos espera. Porque es curioso que me sepa más de memoria el primero que el segundo, la verdad. Es muy curioso. Porque no sé cuántas veces jugué las dos entregas de esta saga. Por fin ha llegado la hora de descender el faro de Venus. Con el segundo faro encendido, ya solo quedan las dos. No, encender el de Júpiter es lo mismo que encender el de Marte. Cierto, el único que queda es el Júpiter. Es verdad, tus sueños están ahora al alcance de tu mano. Ah, llegó Félix. ¿Qué haces aquí todavía, Félix? Quería haberte ordenado que te fueras al barco.
Ya he enviado a Nadia y a los otros al puerto de Idejima. ¿Y por qué no has vuelto? Porque tengo una promesa diferente. ¿Una promesa, dices? Ya, sí, se debe usar el cerebro. Sí. Supongo que te refieres a Sole. Sí, Sole. ¿Por qué no la han liberado todavía? Prometieron que liberarla cuando llegáramos al faro de Venus. ¿Y eso es lo que te trajo de vuelta? Prometieron no involucrar a nadie que no tuviera que ver con este asunto. Pero es especial. Por supuesto. Aunque, ¿por qué Sole es una adepta especial? Aprendieron algo en los dos primeros faros. ¿Qué es? Para entrar a cada faro necesitan un adepto de cada clan. En ese momento tenemos adeptos de fuego, tierra y de agua, pero ninguno de viento. Parece que es así. Necesitamos a Sole para entrar al faro de Júpiter. Lo siento, Félix, pero no podemos entrar si no tenemos un adepto. En ese caso, creo que entiendo que no pueden liberar a Sole. Parece que tú menos has aprendido algo. Eso debería serte, Félix. No puedo irme sin Sole. Me llevo a Sole al arco. ¿De qué estás hablando, Félix? No sabemos lo que ocurrirá cuando sepamos este faro. No dejaré que Sole esté aquí para abrirlo. Te hemos dicho que nosotros protegeremos a Sole. ¿No confías en nosotros acaso? No he dicho eso. Solo digo que es mejor asegurarse. No nos digas que es lo mejor, Félix. No te llevarás a Sole. Ay, que leo mal en la boca. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿No confían en mí? ¿Cómo vamos a hacerlo si acabo de pedirnos que liberemos? Si hubiéramos confiado en ti desde hace un momento, Sole sería libre. Ay, confianza. Ven conmigo, Sole, yo te protegeré. Con este giro de trabajo me dieron ganas de crear un juego a su ma. ¿Y por qué no lo haces? ¿Estás seguro de que quieres hacerlo, aunque con esto implique luchar contra nosotros? Creo que sí. No sabría desafiado si no tuviera la intención de luchar contra. ¿Eso significa que implica proteger a Sole de recibir daño? Tú te vamos a otro. ¿Qué onda, Link? Sí, mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué onda? Bienvenido. Pues acá, tranquilo. En mis cosas y también con esto, debo pensar uno. Ahí a ti, ¿cómo te va? Ya he visto capaz de lo que somos. Ah, ya has visto lo que somos capaces. Sabes que no puedes defender. Ahí acá. ¿Cómo vas a proteger a Sole si ni siquiera puedes protegerte a ti mismo? No, es el mismo. ¿Qué te haces? El escudo es el mismo. No ha cambiado nada del avatar. Ay, y me alegra que estés bien, ¿eh? ¿No has visto suficiente en estos viajes para llegar a vernos? No eres un guerrero, Félix. ¿Cómo pensar en existir nuestro cambio? Es la última vez que nos cuestiona. Veamos de lo que sabes. Oh. Parece que están peleando por Sole. Aunque hay algo más. Parece que sea tú los civiles. No, ya no confío en mí. Gracias. Ahora estoy probando a escalar. Oh, genial. Es la ocasión perfecta, como caída del cielo. Esta es nuestra única oportunidad para evitar que se termine el paro. Así. No hay momento que perder. Vamos. Es rocódromo, pero bastante. Mañana yo voy con una amiga y es rocódromo, pero bastante divertido. Oh, genial. Yo nunca he intentado el tema de escalar por el. Hoy, oh, por mi miedito a las alturas.
guardo aquí. Sí, total, no importa. Ya hago corro casi de todo. Nah. Pero bueno. Ahí está. Bueno, Hans, pero yo le cambié. Le puse su nombre original en inglés. Vaya, han venido a detenernos. Eso va a 4.5 metros, claro que es sin cuerda. Y sin cuerda, va encima. Mira, y bueno, con colchoneta al menos. Te sirve, sirve. Y mira lo que ha provocado tu desafío, Félix. No necesito que me rescate nadie, Isaac. Nadie me rescate, Isaac. Estaba a punto de ajustar cuentas con Saturno y Minarte. Pueden mirar si quieren. Yo me he caído varias veces y no me ha hecho nada daño. Bueno. Ay, no le dices algo. Diablos. Pero Zoe no tiene nada que ver con todo esto. Dejan que se vayan. Silencio, será mejor que te estés calladito, Félix. O Zoe y tú, mira. Si tú lo dices, Félix, te voy a creer. Si algo le ocurre a Zoe, le habremos fallado a Farron. No permitiremos que le pongan una mano encima a Sole o a Félix. También están preocupadas por Sole, ¿eh? No se preocupen, no le haremos a nada a Sole si disculpe nuestras condiciones. A ver, eso sí, cansa mucho y te deja las manos bonitas. Eso, lo sé, con manos bonitas se refiere a manos muy cansadas. ¿Ah, sí? Vaya coincidencia, ¿eh? ¿Qué haces, Saturos? Déjame esto a mí. ¿Recuerdas el bastón relacionado con Vesperia? ¿El bastón de Vesperia? El bastón necesario para llegar al faro de Júpiter. Sí. Los que nos persiguen llevan un bastón. ¿Es el mismo? Sol, ¿qué tal donde estás? Hazlo desde ahí. Ah, ya veo. Sí, ya me sonaba algo así de la traducción de este juego. Porque le investigaba en un tiempo, investigaba la traducción de en español de otro contestante. ¿Y qué dices, Sole? Puede que. No le grites. No estamos gritando, solo queremos una respuesta clara. ¿Y bien? Tus mentes están en blanco, no puedo verlo bien, pero creo que sí. Ah, eso no lo vuelvo a intentar. ¿Y tú cuentas algo? No, solo por lo de siempre, ya. Lo de siempre, en mis cosas, en esto de ser VTuber, que bueno. Me ayuda un poco, y aunque lo hago por hobby, típico, y mi traducción es tal, nada interesante que decir, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Saber las condiciones que pediremos antes de que podamos hacer, no se dan, si no nos serán un sol, sí. ¿Te ayuda? Bueno, es... Bueno, eso es verdad. Es más listo de lo que había que yo, de lo que quería, si ya lo has averiguado. Si nos dan el bastón, chamán, Sole no correrá ningún peligro, ¿aceptan? Vale. El bastón, chamán, ¿sale? Si con eso salvamos a Sole, se lo daremos. ¿Cómo? Pero no te lo digo, pero te lo digo Hammer, Iván. ¿No te importa lo que le ocurra? Si lo yo y si lo que he visto ya en Twitter y en el Discord de Alisa, creo que Saku anda con un problema de, ¿cómo se llama esto? De fiebre. Sí, con un problema de fiebre. Y por eso estos días no ha podido abrir. Y de Alisa, pues no sé nada. No, últimamente no he hablado mucho con Alisa. Puede que un día hable con ella de nuevo en Discord. Porque yo no me pasé mucho por hacer de Alisa y la tengo en Discord, pero casi no hablo mucho con ella últimamente. Puede que un día le he hecho una habladita después a Alisa, después de tanto tiempo.
Sí, ojalá. Si por eso no, no saco una batería en su edad actual, por el tema de su fiebre. Es que casi no veo entre semana. Ah, con razón. Sí, pues ella lo ha dicho tanto en su Twitter y en Discord, en su apartado del canal que hace en compartimento con Alisa y Lucy y Anane. Y de Alisa y Lucy no sé nada, porque últimamente no he hablado mucho con ella. Pero después de que le sale ahí, aunque sea un rato, le sale para saludar. O preguntarles cómo van. Ya, entonces nos darán el bastón. Ellos, Arturos, por fin tenemos el bastón, chaval. Ve a recibirlo, Felipe. ¿Por qué yo? Para asegurarnos que te tu lealtad hacia nosotros. Vamos, Felipe. Y con Félix son can y Félix en plan, ah, ya. Y a esa que tiene golpes, chaval. Te debo así con el bastón. Guárdalo. ¿A dónde crees que vas, Sole? Y feliz año. Ay, ¿qué tal las fiestas? Muy tarde, ah, pero bueno, igual gracias. No, creo que no. Pero igual, gracias. Las fiestas en diciembre, nada, bien, tranquilas, nada más que decir. Les hemos dado el bastón, ahora liberen a Sole. ¿Qué quieres decir? Dijiste que liberarían a Sole si nos damos el bastón. Esas serían nuestras condiciones. Les hemos dado el bastón, así que ahora suéltenla. Ah, tío, hombre, ja. Sí. Pasa que no la he entendido bien. Dije que Sol no corría ningún peligro, pero nunca dije que la dejaría ir. Oh. ¿Están alterando el trato? No es que lo haya alterado, solo que no lo entendieron. Ajá, no podemos hacer nada sin que sea malinterpretado las cosas de Saturno. ¿Ven? Mala interpretación. Además, si la liberamos. Si la liberamos, estaría en un serio apuro. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Todavía no puede volver sola al vivero. ¿Qué insinúas? ¿Si nosotros llevamos a mucho para Sole o no? Sí, eso mismo. Eso es. Ustedes no van a ningún lado. Han llegado a su hora. ¿Cómo? Ya basta. Ustedes son los que no van a ningún lado. Vengan, vengan, niños, no vivirán lo suficiente para comentar sus estupideces. Van a conocer la primera mano el horror de los grandes adeptos, de unos grandes adeptos de fuego. Bueno, guardo si está aquí. Bueno, yo ya me tengo que ir a cenar y quedar un poco para la mañana. Mucha suerte. Bueno, Link, gracias por pasarte un ratito. Anda, nos vemos. Pues lo que toca, a darle. Otro seminario aparece. Pues ya, como siempre le hago con toda batalla, empezamos con sinergia. Siempre hago eso, empezar con sinergia. Pero bueno, a ver, gracias. Bueno, aquí no le diré mucho chat porque estaré concentrado en la batalla. Así que perdón. Aunque aquí, aunque el primero Saturn y Minardi no son tan la gran cosa, pero aún así mejor siempre estar concentrado que distancia. A ver, ya aquí. No, que mira, empieza a ver ya. Y ya. Ahí, plasma. Ragnarok. ¡No, no! Oye, me quitas me quita ese daño. ¡Oh, mataron a Iván! ¡Mataron a Iván! ¡Qué bonito! ¡El loco lo revivo! Claro, porque
Eso de algo está reteniendo a Caleb por el tema de del arma, del arma de su del hacha que está tiene que pagar, que es un arma maldita. Eso esa es la desventaja de las armas mal, de las armas mal, de los del equipamiento maldito. Que a ocasiones no te deja atacar. O sea, algo reteniendo los ataques. Y así toma, aunque no le hagamos daño por el tema de que ambos son adeptos de fuego. A ver, que Jimmy empieza a cuidar nomás. ¡Ah! ¡Au! Toma, come, Ragnarok. Ajá. Bueno, con eso basta. A ver, ya. Bueno, aquí lo mismo. Como dije, estamos con sinergia. Y ya aquí. Y ya, y ahí. Listo. Toma. Cuando llegue un momento, usamos Digins. Ahora no. Maldito. De las otras. A ver, hacemos aquí y ya. Ahí, vamos. Toma. ¡Ángulo calorífico! Toma. A ver, ahí, gracias, ahí, vamos. Ahí está. Aún no voy a usar, no voy a usar de jeans. No, uy, te quedo, espérate bien. Ya empezaré a curar antes que los maten. No. Bueno, igual. Aquí. Mira, empieza a jugar ya. Cuidado. ¿Qué hace? Que no funciona. Jaja, perdón. Para el pobre chico que aquí piensa que no puede vencer. Jaja. Hasta ha sido. Bueno, eso sí. Aunque el vino no quita tanto, pero bueno, sirve. Creo que ya me meto a usar jeans, lo pongo. Que pasemos. No, aún no. Apuro, tienes que de momento. Ya. Tom. A ver. Hay que mirar el peso curar. Ahí. No, ahí. Ahí y gracias. Vamos. Uy, qué bueno que no funciona esa muerte súbita porque. Porque esa sinergia de muerte súbita. Uy, te hace un insta-kill. Si tienen suerte, ya te hacen un stack. Vamos. ¡Se murió! ¡Ya! ¡Pátalo fuera! Creo que no hace falta usar los jeans. ¡Te insulto! ¡Viste la con! ¿Por qué?
Kujiki, justo no tengo agua. Luego te devuelvo los puntos. Yo creo que lo devuelvo los puntos porque no sé cómo hacer. Porque quiero, hazlo. ¿Por qué? ¡No! ¡No! Voy a sacar ese, ¿cómo se dice? Insulto, porque fue por la broma. Esta broma te quiero hacer por cooldown, no puedo hacer ahora. Sí, le puse cooldown por el tema de que pueden llegar a abusar. A ver, déjame una cosa. Porque veo de que... Nada. Ya, sigamos. Después de esta voy a buscar agua. Me estoy haciendo con agüita. Y ofrecen de que cuando vaya a buscar agua, ninguno de mi familia me diga, ay, que haga esto, al tiro, o sea, ahí, en un instante. O sea, oh, ¿me ayudas con esto? O algo así. Por fin ya me jodo. Y lo malo es que no me puedo negar, porque luego se pueden luego van empujando de que hay. Ya, estos ataques normales. Eso es usar las habilidades ocultas en las armas. No, que lo de los que puede revivir es esa. A ver, eso. No, sí, super cool. A ver, ahora tengo el cristal, lo voy a dar a la mía. Ahí. Ahí está. Aquí mira, se recupera del bebé. Ahí que me empieza a curar. Por eso me puse ahora a mí a curar, qué bueno. ¡Se fue mi Nardi! Pues ya, pero aún todo no acaba. Lo conseguimos, las vencimos. Muy bien, Sole, vamos. Feliz, ¿qué estás haciendo? No puedo entregar eso, Sole. ¿Qué? Pero te acabo de salvar. Nunca les pedí que me ayudara. Y es eso. Pero como dije, aún no acaba. Ya verán por qué. Félix, no eres uno de ellos. Ahora eres libre. ¿Por qué haces esto? Los cuatro faros están todavía por encender. ¿Hacen de los faros? Pero eso es ridículo. Sabía que lo dirías, pero no lo haré de todas formas. Espera, si quiere encender los faros, eso es tu enemigo, ¿verdad? No creo. Amigo o enemigo, no puedan evitar que me lleve Sole conmigo. Eso, espero que no piensen que han acabado con nosotros. ¿Ven? Te lo dije. Quizás no estén muertos, pero apenas pueden levantarse. De momento no, pero podremos levantarnos en cuanto hagamos esto. Me dan un momento, me están llamando diablos.
Ya aquí estoy. Y traje el agua. ¿Quién se atreve a llamar a esta parte? Dos. Familia. 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 No pregunten. No saben cómo son las cosas. No puedo, ahí no puedo hacer al respecto. Bueno, lo usual. Rebelión. ¡Ja! No, nada de rebelión. Al menos no por ahora. Sí, eso. Oh, no. Ha lanzado la estrella alimentada al faro. ¿Cómo ha podido suceder? No logramos evitar que se pierda el faro. Y eso no es todo. La energía del faro restablecerá nuestro poder. ¿Cómo puede restablecer sus poderes? Venus es el elemento tierra, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que Venus puede darle poder a los abusos de fuego? Ve a Gary, que ahí te lo van a explicar. Fuego y tierra están en simbiosis. Esta luz restablecerá nuestra sinergia. Cuidamos con ustedes como hagan falta, no tendremos. Puede ser que nos hayan vencido a nosotros dos. Pero ahora van a darse cuenta del verdadero poder del Clan Marte del Norte. ¿Clan Marte del Norte? Serán testigos de nuestra verdadera fuerza de los salvajes del Norte. Venga ya. Ya lo vencimos una vez y lo volveremos a hacer. Vete, Félix. Llévate a Sol y márchense. ¿Puedo irme? Después de esto, no tendremos fuerzas para protegerse. Tienes que llevar a Nora al barco sin más dilación. ¿A qué esperas? ¡Vete ahora! No puedo dejar que luchen solos contra ellos. ¿Estás diciendo que no quieres poder contra esta? Me pregunto si será verdad. ¿Qué has dicho? ¿No te quisiste ni siquiera un poquito ver perecer a tu amigo de la infancia? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estás aquí para proteger a tu mocoso de tu pasado. ¿Es verdad? ¿Verdad piensas que les ayudaría? Y algo que simplemente no me convence del todo. Nosotros, ¿estás de acuerdo? No llegaría tanto, pero vería mejor no levantar nuestra sospecha. ¿Verdad? ¿Y ahora quién le está diciendo que es lo que está mejor? Bien, me llevaré a Sol. Vámonos. Espera, Félix, no dejaré que te vayas. Félix, es nuestra última preocupación ahora. Oh, están brillando. Es hora que conozcan nuestro verdadero poder. Félix, se está estallando. Ya es tarde para escapar. Espérense. Aquí estoy por si acaso. Toma uno, atrás. Y aquí viene. Bien. Dragón Fusión apareció. ¡Ja! Dragón Fusión o Fusion Dragon, a comparación del jefe final del 2, no es nada. Pues bueno, ya sacaron segunda forma, así que pues, acabémoslo ya. Ay, ¿por qué siempre lanzan Cosmos esa sinergia? ¡Ah! ¡Sí! No sé. Lo que me molesta de Dragon Fusion Dragon es que hace primero Cosmos. Ven, lanza el primer turno. ¡Au! Bueno, lo bueno es que tampoco quita tanto. Y los puras, claro, si te llegas a correr a tiempo, también. Que no. ¡Rápido! ¡Ahí! Maldito comillo metal. Toma. En los 5 turnos voy a usar los Digins. Pero en el momento no. No fui al dragón, apenas quita.
poder ya. Como dije, sinergia y que de momento me apure. Ay. Oh, ya va a lanzar Cosmos otra vez. Au. Ahí, ahí, Kulmia, por favor, cura ahí. Otra vez Julia Dragón. Apenas quita. Perdedores. Ya. Plasma. Mira, empieza a jugar con Super Deseo. ¡Ah, Stigma! Oh. ¡Ah! Porque no me acuerdo cuál era así el que usaban en Saban. Estaba. Que te decía la automuerte. No sé tampoco. O sea, te hacían. Insta-kill también. Porque yo entonces no hacen Insta-kill. Muerte letal y onda que usan aquí. Usan aquí. Puso un dragón. Otra confusión. Ahí. Energía otra vez. No de momento, de momento no. No más cosas. Ya. Y. Gracias. Au. Au. Fuera de calor. Fuera. Claro que ya es momento para. Para curar. Ahí. Ahí. Au. Listo. Lo mismo. Ya en los cuatro turnos ya uso los de gym. Ahora no. Aún no de momento. Otra vez con Cosmos. ¡Abúrranse! ¡Usa tanto, tanto de esta maldita sinergia! Plasma. Y lo mismo. Bueno, más que cansas es a ese super deseo con mía. Otra las cura. Ahí está. Es mortal. Claro, y lo envenena el mortal. Está bien. Eso no es problema. Voy a usar cura veneno. Ahí, para acá. Ya casi está pegado el mortal, maldito. Ahí. Otra vez. A ver. No, creo que por bien se voy a usar por lo que más voy a usar de aquí. Ya, creo que es un momento. Ahí. Cuidado. Maldito. ¿Cómo se le? Como mía aún no voy a usar de jeans. Si no se tiene más en cuenta de entrar.
Ven, por eso. Por eso lo digo. A ver, granito. Resistencia. No, que se cubra rápido el primo, no la baja. Se va a morir. Ahí. Le damos granito para que quede un aura protectora. Ya tiempo. Lo bueno que tenía la barrera de granito. ¡Que no! ¡Iván! Qué bueno que aún tengo la señal que resucita en Isaac. Ya. No, aún no. Primero las curas son más importantes. Ay, River. Eso. Ahí a tiempo. Au. ¿Cómo es eso? A ver. Humus. Flash. Humo. Que de momento mía no use. Y se me va a presentar ahora en curar. Nada más. No te muevas. Ahí, quédate quieto. Toma. Au, maldito. A ver. Nada. Este y ahí no tengo más esto, escucha, ya usamos un Digin con mi rápido. Rápido. ¡Ese estigma, maldito! Toma. Ya, creo que eso ha sido un momento de invoca. ¡Invoca! Ahí es el concurso final. ¡Se murió! Tontos. ¿Qué? ¿Cómo hemos perdido? Somos superados en todos los sentidos y aún así hemos sido derrotados. Les dije que la Fusion Dragon no es la gran cosa aquí. Hemos ganado. Les vencimos, pero ¿hemos ganado realmente? No. Todo nuestro esfuerzo no sirvió para nada. ¿De qué estás hablando? Hicimos todo lo que pudimos. No pudimos salvar al faro de Venus, pero les vencimos, desaparecieron. Ya les viste caer en el vacío. Ya no tenemos que preocuparnos porque los otros faros sean encendidos. Pero el Fénix se ha llevado desde ahí, se ha llevado a Sole. ¿Qué os ocurre, chicos? ¿Qué estás mirando? ¡Fénix! Han acabado con ellos. Nadie conocía sus poderes mejor que yo. Si los han destruido, entonces no soy rival para ustedes, Aisa. Tengo que irme. ¡Vénsole! ¡Espera, Fénix! ¿Por qué huyes de nosotros? Cayeron al faro, todo terminó. Todos los idiotas están bien equivocados y creen que todo ha terminado. El planeta es encender los otros faros, todavía necesitas. Las estrellas elementales las tenemos.
no se han ido, pero no tienes por qué encender los faros. Sí, sí tengo que hacerlo. Si no enciendo los faros, ¿qué ocurrirá? Usted no tiene sentido hablar de eso. Esperen y lo verán ustedes mismos. Y nosotros, ¿vale? Vamos a quitarte. Hago pase del faro. Lo mismo que pasó en el de Mercurio. Vamos a 53 minutos. El faro. Isaac, no podemos, no está muy lejos, no podemos pasar a Fénix. Eso no es todo. Una luz está viniendo desde abajo. ¿Pero qué ocurre? ¡Terremoto! ¡No, Sony! Aguanta, llevo mi mano. No puedo. Debes intentarlo, si no te caerás. Mira abajo. Los cimientos del faro se están desmoronando. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Es para proteger el faro de Venus? Me estoy resbalando. No puedo seguir agarrándome. No, no te sueltes. No puedes, amor. Eso es Félix. Gracias. ¡A la madre! Sole, no, no dejaré morir, no dejaré morir. Y el muy cabrón también salta, qué bonito. ¿No? Sole cayó después del último tiempo. Hoy no se tiró al mar tras ella, ¿verdad? ¿Qué crees? No puedo creer que lo haya hecho desde tan alto. Este Félix está tonto. No puedo creer que dijera que al encender los otros faros. Habríamos tenido que luchar contra él si todo esto no hubiera sucedido. Pero se sacrificó para salvar a Sole. Es como sabe. Estoy perdido a Isaac. Tenemos que decidir lo que hacemos ahora. Hacemos. ¿Qué podemos hacer? Que hay de nadie y nosotros en Nijima. Así me voy a coordinar por completo. Ya se lo escucha, tenemos que encontrar a nadie. Y ahora llamando a Isaac. ¿No íbamos a buscar a nadie a nosotros? Sí. Ya ahora de que pensabas de que estaba de acuerdo contigo. Isaac, tendrás que decir el marido de Félix. Sé que será duro, pero tú estarás ahí para consolarlo. ¿Qué ocurre, Gareth? Estaba pensando, ¿cómo supone que vamos a bajar? Buena pregunta, eso va a dificultar mucho la salida. ¿Decían? Vamos a la normalidad. Qué extraño, ¿qué está pasando aquí? No creo que lleguemos a saberlo. Por lo menos ahora podremos ir a buscar a nadie y a nosotros. Muy bien, en marcha, Isaac. Es hora de buscar a Nadia. Pues vámonos. Pero a pesar de la búsqueda, nadie no apareció por ningún lado. Pues nada. ¿Cómo terminó la búsqueda de Soli? No hemos encontrado ningún rastro de ella. La madre está muy agitada como para buscar. Y no es rastro de ella, mi tío. Solo es responsable del destino de eso. Ninguna disculpa puede demostrarlo. No siempre se puede dejar. Todo lo que podemos hacer ahora es responsable es tener esperanza. Pero díganme, ¿qué ha pasado con nadie de los demás? Lo vimos hoy, lo mismo. Hemos estado buscando por todos lados, pero no han aparecido. El suelo se resquebrajó cuando el faro se abrió. Entonces, y de allí afuera estaba mal adentro. Por los dioses, entonces nadie de nosotros han debido a él.
después dijo que en el paro había enviado a Naya a salvar. ¿Pero crees que sobrevivieron? Nah. Bueno, sí. Han podido haber sido arrastrados por la mar por el río. Así que hemos decidido ir buscando a Nadia. ¿No, Isaac? Sí. Ernesto, no te preocupes por Sole, solo espero que encuentren a Nadia. Contaremos a Sole. Sole ha estado antes de situaciones peligrosas. ¿Qué pedazo de mí? Pero esta vez ha sido muy próximo el milagro. ¿Quién iba a pensar que en el que el mar se iba a levantar cuando ella cayó? La verdad, ¿puedes llamar milagro a eso? ¿Crees que fue simplemente buena suerte? Buena suerte. Por ahora, dejémoslo en simple coincidencia. No hay coincidencia con el salto de esta niña. Así que crees que solo sobrevivió. Sí, estoy más que seguro. ¿Solo porque solo era un adepto? ¿Un adepto? ¿Qué es eso? Bueno, es... alguien con habilidades como las de ellos. Exacto, tus amigos y tú son impresionantes. Pudieron acceder a las ruinas antiguas, ahora hasta el faro de ver. Pero solo era diferente, ella no pudo entrar a las ruinas. Pero solo porque las habilidades de Sole son distintas a las de ellos. No importa cuántas veces se lo explica a Farah, no le entiende. Dale, no seas tan cosero. Pues no sé, no hay tiempo para hablar, tenemos que irnos. Es cierto, no era mi intención entenderlo. Quiero haberme escuchado más. Quiero decir que mientras hablábamos, a nadie de nosotros están perdidos en el mar. Tiene nuestro deseo, su deseo por partir del día. La mar ha estado muy agitada. El mar ha estado muy agitado desde que se encendió el faro. Tengan cuidado. Ustedes también. Adiós. Cuidados. Cuídense. Hasta la vista. Muchísimas gracias. Espero que tengan éxito buscando a Sole. Por favor, espérenme afuera, quizá las cosas. Ah, vale. ¿A dónde vas, Isaac? Yo nos pidió que nos esperáramos. ¿Te has olvidado? No. No sé que tenemos que irnos, pero deberíamos encontrar a alguien en lo que quiere decir. Podemos retrasar un poco más nuestra partida, esperemos. Bueno. Ahí está. Gracias por esperarme. Como sin duda han imaginado, todo quedará en memoria. Y la isla de los antiguos que están descendiendo. Cuando no pudieron encontrar la Nadia, volvieron al faro de Vélez. La base del faro estaba inundada, así que no pudimos salir. Así que fue donde Fendros cuando me llegaron al mar, o prometieron a Babi. Como miraron hacia la mar, como lo vieron la barriga. Sí, y venimos a una zona envuelta en niebla. Me acuerdo que Bobby decía que Tempuria siempre estaba cubierta por la niebla. No estoy seguro, pero da la sensación de que podría ser Tempuria. Y eso sí, entonces, la vida de Bobby. ¿Podría salvarse? Sí. Entonces creo que no nos queda otra opción que ir. No estamos entonces está decidido. Hay unos preparativos para que partan de gente. Pero tenemos que encontrar a Nadia. Esa es la otra razón por la que quería ver. Ahora es esto. Hombre sacó el orbe negro. Vaya, no es.
Están en esto para navegar con el barco de Gabi. A mí me dijo que el barco que de los antiguos es una embarcación increíble. Les ayudará en la búsqueda de nada. Muchas gracias. Pero quieren que encuentren la muria lo antes posible. Le prometimos a Abby que encontraríamos la muria, no le fallaremos. Ya es actuó el Orbe Negro. El barco es atracado desde fuera de la ciudad, lo consideran al verlo. Hasta la vista, y traen una gran noticia de muria. Oh, claro. Muy bien, Isaac, por fin vamos a lo que es el océano. Nos vamos a la mar. Eso es lo de partida. Pues sí. A ver, me voy a reemplazar los pins ahí. Está aquí. Tengo que dejarlos pasar si aparecen. La puerta está abierta. Pues bueno, vamos a ver el dicho barco que nos decía Yodem. Ahí está, barco de Muri. Y aquí hay que usar el orbe negro. Ahí. Y ahí se empieza a levantar el barco de Muri. Ahí está. Parece que ya ha llegado la hora de abandonar Gondolin. Es muy extraño, hemos viajado tanto y parece que todo esto solo ha sido el principio. Ahora que lo pienso, han sucedido tantas cosas. Pero nuestro viaje terminará cuando encontremos a Naya, ¿no? Sí. Oh, eso crees, Galep, eso crees. El fin de un viaje, pero el comienzo de otro, ni hablar. No te habrás olvidado, ¿verdad, Garek? ¿De qué? Nuestra promesa, Babi. Ah, Lemuria. Me pregunto qué clase de cosas era Lemuria. Tenemos que encontrarla a nadie antes de ir a Lemuria, ¿no? Sí. Y eso es importante. Sea lo que sea, esta vez será la primera vez que surcamos el océano. Entonces, este es el océano que Karen quería que viera. ¡Que vieran! Karen. No hay muchas olas, ¿crees que estaremos bien? Sí. Este es un barco de Muria. Yo creo que sí. Bueno, ¿nos vamos? A la mar. Nadie nos está esperando. Ahí. Dale. Bueno, ahí van a pasar los créditos. Y bueno, gente, esto ha sido Golden Sun 1. Para hacer el primer libro. Ahí pasando los créditos y todo el caso. De todo el equipo de los desarrolladores del juego. Una buena entrega de la entrega de esta gran saga. Ah, qué bonito, ¿verdad? Na, 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 na. Igual puede que ya haga otro directo, un nuevo serie directo cuando el 2, pero como dije, si hay momentos en los que voy a devorarme porque estaré viendo una guía, porque después del 2 no recuerdo todo de memoria, no todo. Así que tendré que ver guías nomás de manera muy obligatoria para no estarme, como puedo así decirlo, trabando. Porque es curioso de que me sepa más de memoria el primero que el segundo. La muchas veces que cuesta eso, estaba entera de esta saga.
Así que voy a hacer los preparativos para la segunda entrega, no se preocupe. No. Después cuando vas a la parte de guardar partida de lo de la partida terminada, ahí les voy a contar la forma de cómo, bueno, ya les conté la forma de, pero les conté un poco más detallada de la forma de cómo transferir la partida del primer juego al segundo. Porque hay una ventaja en transferir la partida del primer juego al segundo, de que te transfieres, puedes tener los Digins del primero, o sea, puedes tener todos los objetos y los el, no sé si el oro, pero sí sé que los puedes volver a tener los en el segundo, puedes volver a tener los objetos y Digins que conseguiste en el primero. Es una gran ventaja, porque si juega sin transferir la partida del primero, es un poco largo buscar los Digins del primero. Así que muy recomendado transferir la partida del primero al segundo. Pues esa ventaja que tiene. ¿Quieres guardar? Sí. No puedes continuar tu aventura con esta partida. Tienes que simplemente ubicarla. Aquí. Sí. Ya está. Y eso fue contentándonos, señores. Ah, no, esperen. ¿En cuánto tiempo vamos a estar arriba de esta isla? No lo sé. Esperaba que tú me lo dijeras tú. Vaya, en estos momentos así no sirve para nada. ¡Ay, no! En esa parte. Ahí tengo hambre. Yo diría que tenía hambre. ¿Cómo puedes pensar en comida? ¿Qué le habrá sucedido a mi hermano? No estoy seguro, pero parece que fingieron el paro de menos. Eso ya lo sé. Por eso acabamos aquí, ¿no? ¿No? Estás un poco quisquillosa hoy, ¿no, Nadia? Bueno, me imagino que estarás preocupada por Félix. A esos de sus amigos han debido estar cerca. Supongo que sí. Te echo de menos, Aisa, Félix. Ahí está, Alex. Hay algo que deseamos, ¿no? Puto Alex. Vengan por aquí. Esta escena es como un prólogo a la segunda entrega. Sí, pequeño prólogo. Félix, Sole. Están vivos. Pero, ¿qué ha pasado, Alex? Ven. Y ahí dice, continuará. Pero como dije, esto será la próxima serie del segundo. Y así acabamos el primer Golden Sun. Pues bueno, voy a hacer el juego. Pero cuando haga la serie del segundo, voy a intentar hacer por mi cuenta el truco de transferir la partida por medio. Sí, conmigo. Hay dos medios de transferir la partida: por cable link o por contraseñas. Pero yo voy a hacer el medio por cable link porque me sale más fácil que usar el de contraseñas, que es un poco más complicado. Complicado porque hay que introducir las contraseñas, y la contraseña más mejor es la de oro, pero no sé si va a sacar la de oro, cosa que dudo. Por eso, detrás de directo voy a hacer voy a transferir mi partida del primero al segundo por medio del modo cable link, que hay un truquito en el emulador para poder hacerlo. Pues bueno, gente, eso ha sido todo. Sí, un directo de 1:12, pero en fin. Bueno, voy a ver a qué le hago raid y ya, nos vamos.
Pero yo tengo que irme a hacerle lavar los trastes a mi madre, todo el caso, ya. Las cosas en casa y ya, mis cosas. A ver, están Low, que ahora se llama Aether, así que le llamaré a Aether, bueno, están a Aether. Están a Ed y la Eriza. Nada, le voy a hacer a Eriza. Hace tiempo que le hago una raya a la Eriza, así que vamos a darle. Y porque como ella abre, en la mayoría de los casos, abre muy tarde. O sea, en mi hora sería la noche, parece la tarde, pero para mí es la noche. Y como es una de mis amistades más cercanas, pues, ¿por qué no? Pues bueno, gente, les dejo con Larisa, que es una gran también VTuber y una gran persona y amiga y persona. En fin. Pues bueno, como dije, los estamos viendo ya el lunes ya. Eso, nos estamos viendo el lunes ya empezando con Managemia, que espero esta vez, esta semana hacerlo. Y ahí voy a ver si voy a hacer la serie, porque muy posiblemente el viernes va a haber otro de Golden Sun, pero esta vez con el segundo, con el Golden Sun 2 de la perdida. Así que eso. Allá, así que pasemos al fondo de salida, aquí. Como es ahí, se acabó por hoy. Gracias a todos por venir y hasta la próxima. Así que eso. Tengan todos un buen fin de semana y nos vemos ya el lunes. Recuerden, la fantasía a veces es nuestra única y fiel amiga. Chau.